Como el profesor Girafales, ya que estamos hablando de una comedia parecida al Chavo del 8, me equivoqué cuando pensé que me había equivocado. En el momento que he presentado la nota, en ese momento estaba tuiteando esto el que supuestamente es presidente del Perú. Anuncio que he recibido y aceptado la renuncia del ministro del Interior Luis Barranzuela. En las próximas horas tomaré juramento a quien le sucederá en el cargo. Nuestro compromiso continúa siendo el de garantizar la gobernabilidad del país. 10 de la noche con 32, a lo cual también Barranzuela ha tuiteado. Entonces hay que ver qué cosa tuiteó Barranzuela, señorita, por favor. He tomado la decisión democrática de renunciar de forma irrevocable al cargo de ministro del Interior, rechazando las falsas acusaciones a mi trayectoria profesional, como diría el bocón, y respeto a la gobernabilidad y a la confianza del presidente de la República. Lo hizo 4 minutos antes, a las 10:30. No se quedó. Quedaron los dos. O sea, tú sí eres promoción de ¿cómo se llama? Así de Barrencel. No, tú eres así de eres así de Agatha Liz. Bueno, a ver. ¿Y quién va a ser ahora el ministro del Interior? ¿Por qué ha demorado tanto? Cuando fue el caso Maraví, que estaba con una censura encima por su vinculación con Sendero, su clara vinculación con Sendero Luminoso, Castillo lo defendió con uñas y dientes. Barranzuela no es de su grupete, eso ya lo sabemos. Es más bien vecino, opuesto por Cerrón. No digas vecino, por favor. Sin bata. Bueno, pero lo cierto es que Castillo lo defendió a muerte. Y para que no lo censuraran, cambió el gabinete. Porque la asunción al primerato de la... Premier Mirta Vázquez ha sido precisamente porque renunció Maraví y él hizo todo un reformateo, sacó Abellido, etcétera, etcétera, etcétera. A este lo ha demorado porque debe haber tenido presión del partido de Cerrón y de la gente afín a Valenzuela, de la gente afín a Cerrón, a Bermejo, etcétera. Ha demorado, o sea, 10:32, son 2 minutos de diferencia, no 4, como has dicho, son 2 minutos de diferencia. Quiere decir que el señor o se atornillaba o le habían dicho, mira, no te respaldo, sí te respaldo, pero aquí... No, le habrá dicho, primero hablas a tu tweet tú y después lo hablas a yo. No, Cerrón y compañía. ¿Tú crees que Cerrón no tiene comunicación con Castillo? Tiene que tener una comunicación con Castillo, pero absolutamente interdiaria, por lo menos. Hay que estar atento a lo que tuitea, perdón, Mariela, Nicolcita, a lo que tuitea mi compadre Cerrón. Aunque él comienza a tuitear a golpe de 12, 1 de la mañana, el hombre medio noctámbulo. Después de que trabaja, bueno. Después de que trabaja. Bueno, pero a ver, yo creo que ¿Por qué ha demorado tanto? Y quiere decir que ahí sí puede funcionar lo que tú decías, de que esos 20 votos de la bancada de Perú Libre pueden traerse abajo a mí. O ahorita la gente de Acción Popular dice, bueno, ya, a ver, para asegurarse que no lo toquen, ponen un caviar, pues, un caviarón. Pero eso irrita, en el ministro del Interior. Eso irrita Cerrón y compañía, ¿no? Pero Acción Popular ya se voltea. Pues Acción Popular tiene una gana de voltearse que te vuelve loco. Es un tico, lo sopla, ¡pum!, se voltea. Y se sienta y se echan. Pero hay un problema en ese gabinete, ¿no? Que hay un ministro de Educación que ya está cambiando la ley de carrera pública, está manipulando todo el ministerio, va a modificar los currículos. Pero vayamos a lo sustancial. ¿Cómo la primera lo sustancial, lo realmente importante para el Perú, lo central, es que la primera ministra ha legitimado actos de violencia que bloquean carreteras para cerrar la mina más importante de la costa peruana, si quieres ponerlo así. No, ya permitió la destrucción, ya destrucción de la propiedad. Digo costa peruana entre comillas, ¿no? Pero porque no es costa a costa, pero en fin. A lo que voy yo es que si la ministra dice esa barbaridad, no es confiable, porque ese pliego de reclamos, es decir, ¿quién no te va a poder pedir una pista de 500 metros, mejorar su condición de vida, un enrocado que equivale pues en la sierra pues eso a un... Es hechizo, eso es una cosa, es un pretexto, eso... Pero por eso, es que eso te dice que la ministra no quiere que haga ni gobernabilidad ni minería, porque ¿cómo va a haber gobernabilidad? Entonces, pasado mañana, entonces lo de Caña Brava se repetirá pues en el sur y... Entonces, por quítame esta paja, vamos a vivir así...
Porque ¿a quién vas a poner de ministro del Interior? A ver, ¿quién que no sea un caviar, que es un zángano, normalmente un comechado que quiere sus 18 mil soles, va a aceptar ser ministro del Interior en estas circunstancias? Para que te pase esto ya no mañana en Piura, en La Valleque, o en Ica, o en donde sea. Yo creo que sí van a haber candidatos. No, sí, seguro, pero va a ser pues un inquilino precario del Ministerio del Interior. Esto es permitido por el gobierno. Callada, vaya. Ok, ¿para qué? Para cerrar el Congreso, para imponer la Asamblea Constituyente, para acelerarla. Caos. ¿Para qué? Ya, cuando hay caos en un país. ¿Pero el caos para qué? Para que la gente esté harta de lo que está pasando. Y venga la Asamblea Constituyente. Perdón, la gente quiere cambio. El caos, nadie está tranquilo con el cambio. Con el caos, porque el cambio precisamente es lo que impera cuando hay caos. La gente se harta. El país lo gobiernan pésimo, el dólar sube, hay robos, hay inestabilidad, la gente no come, ¿no es cierto? El país es un polvorín. De todo le van a echar la culpa al Congreso, para eso están los buenos amigos, Dilson, yo te apoyo, y Datum, y todos los que van a decir, sí, el Congreso es una desgracia, ¿no es cierto? Y van avanzando las firmas, siguen recolectando firmas. Pero pues quieren acelerar la constituyente, en tu opinión. Sí, deteriora el país. ¿A quién le puede convenir que al país le vaya mal? A ellos. Porque van a decir que el sistema no funciona. Ya ves, el sistema no funciona. No me permiten gobernar. La gente tiene una legítima protesta y no me permiten acceder a sus reivindicaciones. Y van a bloquear así. Cada semana van a cerrar una mina. O un asentamiento agroindustrial como el de Piura. Y ya está. Pasado mañana será un centro comercial y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el proyecto? Porque el proyecto de Sendero es avanzar de la manera mejor posible, porque ellos si salen del poder y avanzaron. Esa es la lógica de Sendero. La lógica del otro extremo del frente o del otro acompañante en el frente importante que es Cerrón es poder tener poder. Entonces, el verdadero poder es el cambio constitucional. La revolución no, triunfa con la nueva constitución. De acuerdo, pero ¿para qué acelerarla de esa manera? Haciendo que el dólar suba, que la economía sea una... La gente va a estar descontenta, angustiada, etcétera, etcétera. Ese es el sistema... Se va a ir contra el gobierno. Ese es el sistema que tú defiendes. Es la economía neoliberal. Son los ricos que ponen el precio del dólar. Ya está. Vamos a ir a la pausa. Ya te puse mal humor y logró mi primer objetivo. Pese al perrito y tal. Pero en fin, ya se fue el ministro. ¿A quién irá a poner? Yo apuesto que es un... A la vecina. La vecina. Fácil puede ser la vecina, pero...